Hola, 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 hola. Hola, ¿qué pasa, maestros de dragón? Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo videito para el canal. Muchachos, después de unos días de inactividad, pues me encuentro acá de regreso, listo y preparado para traer contenido al canal. Muchachos, tenemos eventos activos el día de hoy. Bueno, desde el día de ayer, domingo creo, o no sé qué día, pero salieron eventos nuevos, muchachos. Y pues no pude traer video, así que les pido disculpas de antemano. Les pido también disculpas si es que se escucha a mi perro ladrar. Pero estoy tratando de hacer los videos un poquito largo y sin prácticamente nada de edición. De vez en cuando le meto un cortecito cuando siento pues que es necesario. Bueno, chicos, tenemos por aquí colección brillante. Este dragoncito de Vívido, un dragón que ya tengo felizmente. Por acá tenemos para ganarnos el dragón de disfraz, un dragón que ya tengo. El dragoncito por aquí de chocolate, que pues es premio, tampoco lo tengo. Y el dragoncito de ardiente, que me gusta mucho el diseño. El dragoncito con este tipo de diseño me gusta. Y muchachos, también en Facebook ya sacaron, justo hablaba en el video anterior de que ya no sacan videos para los dragones, y sacaron pues una animación ahí medianamente pues buena, ¿no? Hay que al menos darles el mérito de que al menos hicieron una pequeña animación para el evento ancestral que va a venir pues dentro de unos días ya. Y pues he visto a los dragones ya con animación y no me gusta. No me gusta el dragón de Pogral. Pogral creo que se va a llamar, el premio mayor, que es un Pogra con otro tipo de cuerpo. Y pues no sé, está como que para que lo escojas ahí con pinza y veas si es que realmente te gusta. Les invito a ver en Facebook, ahí está el videito, creo que también está en Instagram si no me equivoco. Y no me gusta la verdad, no me han gustado los diseños. El único creo que está rescatable es el dragoncito de gato monstruo, que es feo, pero cumple su misión, ¿no? De ser un gato monstruo. Por acá tenemos el evento de corredor, muchachos. Voy con 22k de puntos. Empecé este evento. ¿Este evento cuándo salió? Creo que salió el viernes, ¿eh? Sí, estos eventos salieron el día viernes. El evento, pues, de individual creo que salió recién el lunes. O creo que también salió el mismo día. Así que, pues, no estoy muy bien enterado. Pero creo que fue viernes porque normalmente los días viernes son donde empiezan los eventos. Acá tenemos el dragoncito de chocolate que necesitamos para completar esta colección. Este dragón no sé dónde está, pero ya lo tengo, así que me da igual. Pero pues aquí dice que tengo que conseguirlo sí o sí. Y creo que está en el cruce semanal. No, no está. Me salió una ficha de cruce, no sé ni de dónde. No recuerdo, pero ya conseguí el dragoncito. También me había salido, no, del pase maestro. Ahí está, del pase maestro. También tuve una ficha de cruce para el dragón de Set, un dragón que ya tengo. ¿Y qué creen? Me salió repetido. Dije, bueno, voy a hacer el cruce, voy a intentar el cruce ya que tengo la ficha de cruce ahí por un día. Vamos a ver, vamos a probar suerte. Y pues me salió, ¿no? Bienvenido sea un dragoncito nuevo. Ahí creo que me comí la palabra, quise decir bienvenido sea. Y bueno, muchachos, no logré llevarme ningún dragón más, ¿cómo se llama? Primitivo, una lástima. En la mazmorra no está tan difícil, pero he jugado poquísimo, así que pues si ven este avance es porque no he jugado prácticamente nada. Es por eso. Lo que vamos a hacer ahora, muchachos, es jugar el evento de corredores, pero no perder y quedar mal. Porque necesito subir de posición sí o sí si quiero llevarme al dragón de recompensa de clasificación. Creo que ya lo tengo, así que voy a ver si es que va a valer la pena esforzarme en este evento. Porque sí me han costado un par de gemitas. Ya debería tener casi 600 gemas. Porque me he ganado en el en la mazmorra sin fondo 100 gemitas. Y pues no sé. Voy a ver si es que realmente vale la pena el querer clasificar en este evento. Y ojalá sí, porque al dragón de los puntos que tengo que llegar ya lo tengo. Así que pues no sé. No sé si vaya a valer la pena, la verdad. Tengo que analizarlo bien. Muy bien, 340 puntitos. Vamos a cerrar esto y vamos a ver qué nos dan como... no tengo al dragón. Al dragón de sombrero de paja, no lo tengo. Así que tengo que clasificar sí o sí. Estoy en la posición 8. ¿Cuánto necesito para llegar a las 5?
5-5, necesito 24.000. Y con 2.000, no sé si me haga 2.000 en este reinicio. Así que 2.000 a veces me hago, a veces y a veces no. Así que va a depender mucho de cómo vaya jugando. Así que como tenemos eventos donde podemos jugar regular, pues yo creo que sí, este videito puede ser que dure un poquito más. En la primera parte de este video me he equivocado. Creo que solamente eso voy a corregir y lo demás ya no. Bueno, y si me vuelvo a equivocar, pues obviamente voy a tener que volver a corregir ahí. Voy a tener que hacer un corte. Y espero pues no volverme a equivocar. También lo que espero es no volver a perder, porque si no, me va a costar gemas que realmente duelen, ¿eh? Se supone que yo dije que iba a empezar a ahorrar mis gemas porque necesito, bueno, 305. No me dieron la gran cosa. Hay algunos niveles que te dan hasta 400 puntos, ¿eh? Todo depende del nivel, creo, o de la dificultad, no sé. A veces pierdo de manera absurda. Y bueno, espero que ahora que estoy grabando, pues no suceda. No suceda, porque muchas veces he jugado mal realmente. Como estoy jugando con teclado, ya que te das opción en Windows, pues termino haciendo malas, muy malas jugadas, ¿eh? A veces subo, bueno, como por ejemplo aquí. A veces me, bueno, tengo que gastarme 10 gemas, es por el bien del video. Ya tengo 300 gemas, creo, me parece. Tenía 400, ¿eh? Muchas veces pierdo de manera absurda. Hay veces que disparo así a lo loco y cuando justo me toca el obstáculo, ya mi dragón, pues porque tiene que descansar un ratito, creo que es un segundo o dos segundos que descansa el dragón mientras dispara. Ya me quedo yo sin aliento para disparar y pues pierdo todo lo que estaba avanzando. Y una lástima, algunas veces me ha tocado que he perdido justo al final. Muchos me van a decir, pero este evento no es necesario que gaste tus gemas. Pero yo creo que sí, porque no he jugado creo que un día entero. Ayer domingo he jugado poquísimo, solo un turno. Y pues eso ha hecho de que vaya muy atrás en este evento. Y pues tengo que aprovechar que estoy jugando en la plataforma de Windows. Creo que la gente no juega tanto aquí, porque si fuera en Android la historia sería distinta. No tendría chance, no tendría opción de... Ay, me perdí eso. Pero si no me escapaba, perdía el nivel, o perdía 10 gemas, que era lo más probable. O sea, puedo mantener mi racha de por 5, pero eso requiere que vuelva a iniciar de nuevo. Y bueno, miren, ahí por suerte no la he fregado. Pero puedo mantener, ¿no?, esa racha, pero ya es perder un nivel, es perder 300 puntos. Y creo que no estoy para perder 300 puntos. Me quedan 4 reinicios más. O 4 energías más, ¿no? Ojalá serían más energías, ¿eh? Donde puedas entrar cada 8 horas. Creo yo que estaría mucho mejor. Pero no está nada mal, ¿eh? Tampoco estoy diciendo que esté mal que sean cada 4 horas. Yo creo que sí se puede. Yo al menos en el trabajo puedo hacer esa excepción. Y por ejemplo, hoy día he logrado llegar a la posición o al top 10, se puede decir, porque he estado jugando en el transcurso del día. Si sábado y domingo hubiera hecho lo mismo, hubiera podido jugar todo el día, créanme que estaría en la primera posición, ¿eh? Primera o en los 3 primeros, créanme. Pero ahora mi misión es llegar al top 6 o top 5, ¿no? Creo que hasta el top 5 puedes clasificar para el premio. Así que está bastante bien eso, ¿no? Que te den ese chance de poder clasificar. Ahora sí, lo que me preocupa es el evento en solitario. No creo llevarme al dragoncito de chocolate, ¿eh? Lo estoy viendo, pero imposible, la verdad. Se me va a complicar, creo, ese evento. Porque, pues, como les digo, no he jugado mucho. Y recuerden que los eventos en solitario, pues, requiere que juegues bastante al evento, la verdad. Porque hay misiones, por ejemplo, para los últimos niveles es donde las misiones tardan mucho tiempo, ¿eh? Tardan mucho tiempo y creo que nada más quedan 2 días de evento. Y, pues, creo que no se va a poder, lastimosamente. Así que voy a tratar al menos de llevarme 2 dragones nuevos de aquí, porque necesito llegar ya a los 800 dragones. Que debería ser un logro, ¿no? Deberían darme algo bueno cuando llegue a los 800 dragones. Qué sé yo, gemas, no sé. Algo bueno. Pero bueno, lo dejamos ahí. También debo subir ya video de Brawl Stars. No sé cómo le ha ido. Bueno, aquí mira, 430 puntos. No sé cómo le han ido los demás videos.
Pero estaba esperando yo a que lleguen al menos a 100 vistas. Y cada vez que llegaba a las 100 vistas ya hacía otro video nuevo. Porque como les digo, mi intención es todavía, todavía está ahí en planes de ser creador de Supercell, ¿no? Sé que el camino todavía está bastante complicado, está todavía lejitos, pero creo yo que con la perseverancia se puede lograr. Creo yo, ¿eh? Normalmente es así en la vida, normalmente. Aunque hay que ser realistas también, hay veces donde pues cuando algo no es para ti, no es para ti. Pero si no lo luchas, no lo intentas, no lo vas a saber nunca. Así que ya es decisión tuya, pero lo recomendable es siempre intentarlo, ¿no? Siempre intentarlo, que es lo que estoy haciendo. Y eso que tampoco para decir que me estoy recontra esforzando, porque pues no creo contenido de ese juego hace ya un par de días. Hice un directo, creo que el día viernes o jueves, creo, en la plataforma de TikTok. Que me fue más o menos, me fue con 12 vistas, creo que estaba bien. Era prácticamente similar a en YouTube cuando hago directo de ese juego. Y bueno, me sentí bien porque obtuve 17 seguidores gracias a eso en TikTok, 17 más. Y pues dije, bueno, pensaba hacer directo todos los días de ese juego en la plataforma, pero no sé, a veces como que no hay tiempo, ¿no? Como que, como ahora hace mucho frío ahorita en la capital, como que jugar y hacer directo como que no me va. A ver, creo que me hice 3000 puntos, ¿eh? Creo. Estoy en la posición 5, muchachos. Entré al top 5. ¿Con cuántos puntazos? Déjame ver, a ver si me dejas ver. No, se tiene que actualizar, ¿eh? Pero igual, no puedo superar al que está en el puesto 4. Porque estoy con 25.000. Así que pues, pero sí, al menos ya logré entrar, pues cómo se llama a este top, ¿no? Y ya logré entrar en la posición 5. Sí, estoy en la posición 5, ahora sí. Ya se actualizó. Creo que con otro reinicio más. Al que está primero sí, lo dudo mucho que le alcance, pero creo que incluso puedo batallar en estos puestos, Puedo luchar esos puestos. Ahora, aventura individual. Mira, quedan 3 días nada más. Y no creo, No creo poder. Son 8 niveles, recién voy en el 4. Creo que si estaría en la posición, o en el, bueno, en el nivel 5, sí habría algo de chance, pero por lo que veo no va a ser así. No va a ser así. A ver qué misión más tengo. Sube de nivel a los dragones y dudo mucho, No creo poder hacerlo. ¿Puedo pagar esas gemas? Sí. Porque son pocas gemas. Puedo hacerlo. Pero, ay, ¿se me está bugueando? Me parece se me está bugueando el juego. Cuando llegó aquí como que parpadeó, A la hora de editar lo voy a ver. Aunque creo que no voy a editar mucho este video. Así que puede ser que a la hora de editar no me dé cuenta. Pero bueno. Como que me estaba tirando bugs, Y hace rato también me pareció haber visto eso. Pero no le hice caso. Sube de nivel. Cruza esto de 2 elementos o más. También tengo que hacerlo. Así que no sé. Voy a ver si es que le meto alguito de gema. Voy a ver, ojalá se pueda. Pero más de eso no creo, Porque mi plan es juntar gemitas, muchachos. Y si es que no se puede, pues será una lástima, ¿no? 33, miren. 33 gemitas. Y paso al siguiente nivel. La pregunta es, ¿vale las 33 gemas gastárselas por un dragón? No lo sé, No lo sé. Lo que estoy también haciendo aquí en la mazmorra sin fondo es poner a prueba mi equipo secundario, ¿no? Llamémoslo así. Equipo secundario, miren. Va a estar conformado por estos dragones. Puede ser que sea una muy buena opción. Puede ser que no. Yo creo que aquí debería ir este otro dragoncito que tenga elemento tierra. Pero por el momento todavía no está decidido, Esto, subir de nivel me va a tomar tiempo. Vamos a mandar saludos en primerísimo lugar a nuestro miembro del canal. Muchas gracias por esa suscripción. De verdad, se aprecia mucho. Amigo Jayco. Y pues un saludazo para ti también. Un saludo también para Yamato, para DML Shaquille, para User PB4SK, para Leo, para nuestro amigo Midas Gaming, para Ernesto Ayala y para José. Un saludazo para ustedes. Muchísimas gracias, muchachos, por el apoyo que dan al canal. La verdad,
Muchas, pero muchas gracias. La verdad no sé por qué este último video que subí, como que no fue visto, como que si nadie se hubiese enterado de que subí video. Aunque siento que ha bajado, creo que también la comunidad de Dragon Mania Legends poco a poco se está yendo, Pero bueno, dicho esto, pues vamos a jugar un ratito al modo mazmorra sin fondo. Al menos para llegar siquiera a los 20 minutos de video. Ya con eso, para que tenga un video larguito, Muy bien. Este equipo tarde o temprano va a caer, eso es más que obvio. No son dragones fuertes. Son de nivel bajo, al menos si estos estarían a nivel 100. Creo que darían alguito de batalla, pero por el momento creo que no. Por el momento creo que no, Ojalá me toque también el dragón de la mazmorra, ya que es nuevo para mí y creo... Espero no estar mal informado. Creo que es un dragón nuevo. Creo. Bueno, ahí cayeron mis dragones. Es hora de elegir sabiamente. Venía el Prisma. Venía Molin. Y venía... ¿qué hice? Ah, no, el de agua, ¿no? El de agua. El de agua estaba usando porque hay mucha quemadura acá. Y con eso logro resistir un poquito más. La mazmorra puede que se extienda, porque normalmente la mazmorra por algo es mazmorra eterna. Se termina extendiendo bastante. Siempre y cuando juegues bien. O sea, juegues con muy buena estrategia. No estoy contando cuántas piedras de paso me hago. No estoy contando. Sí me di cuenta de que me comí la N. Pero suele pasar. Suele pasar a la hora de hablar. Y tengo planeado, muchachos, ojalá se pueda, no sé, voy a ver si es que lo puedo hacer. Tampoco quiero afirmar algo que no sé si lo vaya a hacer, lo vaya a cumplir. Pero quisiera traer contenido con cámara. Usar mi celular para grabarme, comprarme un pequeño trípode y armarme una luz casera. Y pues... intentar, ¿no? ¿Cómo se vería un video así grabado? Ya que se puede decir, tengo un fondo más o menos bonito ahora. Y creo yo que solo me haría falta unos adornitos, qué sé yo. Ya ver qué es lo que sale más adelante. Pero creo que sí lo voy a hacer, ¿eh? Lo tengo en la mira. Quiero traer contenido así. Creo que se hace un poquito más dinámico. Por los gestos, creo yo. O a la hora de hablar. Creo que la gente te mira más cuando haces... videos con cámara, no sé, pero siento que es así. Y quiero empezar a hacer eso. Ojalá se pueda, ojalá todo vaya bien, todo fluya y nada influya. Bueno, vamos a ver cuántos puntitos nos hacemos. Ojalá me toque en algún cofre el dragoncito. Y si no, pues ojalá logre llegar al menos a hacer dos aperturas del cofre grande. Que no es algo complicado, pero pues tienes que jugar bastante a la mazmorra para poder hacer... un par de aperturas regulares, ¿no? Porque ya el viernes pues se acaba. Y como se acaba, se va el dragón. Creo que el viernes ya empieza el evento ancestral, muchachos, ¿eh? Creo que empieza un 24. Hoy estamos 20. Lunes 20, martes 21, miércoles 22. Sí, empieza el viernes. Empezaba un 24, si mal no recuerdo. Así que pues queda esperar, ¿no? Al dragón de Momotu creo que lo voy a conseguir súper rápido porque ya tengo piezas para ese dragoncito y pues va a estar en el primer capítulo. Y me viene como anillo al dedo. Pues lo voy a poder conseguir. Es un dragoncito que ya me hacía mucha ilusión conseguirlo. Y pues bastante bueno que haya retomado, ¿no? Que haya retornado, perdón. Y pues el dragón de Pogral, que es un Pogral con dos L's más. Pues... si lo logro conseguir, ojalá bienvenido sea. O si no, espero que vuelva el Pogra original, ya que parece también tengo piezas. Así que no me hago problema. Y todo va a depender, pues muchachos, también de cómo esté el evento. Si es que está fácil, si lo veo complicado, pues no me voy a hacer problema. Voy a hacer lo que pueda. Si logro conseguir al dragoncito, pues como les digo, bienvenido sea dicho dragonzuelo. Me hubiera gustado, en serio, que hubiera sido un dragón ancestral divino. Pero no sé por qué no lo implementaron. Puede ser que de este evento ancestral que vamos a tener al siguiente lo implementen, ¿no? Porque creo que así lo están haciendo, ¿eh? Creo, quiero suponer. Pero estaría bastante bueno, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Déjenme en los comentarios. Comenten, muchachos, qué es lo que piensan. Muchas veces digo, déjenme en los comentarios y... como si hablara solo, ¿eh? Como si hablara solo. Solo leo, salúdame, mándame saludos. Y no veo que
que respondan la duda que dejo ahí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Necesito llegar a los 1000 al menos, ¿eh? Y ya corto y veo qué puedo conseguir. Porque si no, la mazmorra, créanme que se hace inagotable. Nunca se acaba. Nunca se acaba, ¿eh? Ojalá fuera así, ¿no? Que te salgan puros dragones máximo hasta nivel 100... ¿Qué sé yo? ¿140? ¿45? Porque aquí ya me sale nivel 100, casi 200. 175, 69. Y ya es un poquito más complicado de derrotar. Y pues nuestros dragones lo máximo que llegan son nivel 125. Y más que eso, ya no puedes subir. Y no creo, ya creo que sería una barbaridad subir a nivel 200... Ya no, yo creo que ya sería demasiado. O sea, sería algo loco. Ya deberían darle un toquecito nuevo a la mazmorra sin fondo, ¿eh? Como que para que la gente empiece a jugar a lo desgraciado a la mazmorra. La gente recién juega cuando toca un evento donde tienes que conseguir sí o sí pases en la mazmorra. Ahí es donde jugamos. Y me incluyo. Yo, mientras no haya evento, no juego a la mazmorra. Me da igual, ¿eh? Como que no me llama la atención. Ahora que hay un dragón nuevo, estoy jugando. Y si lo consigo bien, y si no lo consigo, bien también. Ya no me hago problemas. Pero ojalá poderme llevar al dragoncito de chocolate. Al dragoncito ese de fuego, que está bonito. Me hubiera gustado conseguirlo, pero siento que estoy muy, muy atrasado con ese dragón. No sé si lo logre llevar. A ver, muchachos. 300. Bueno, voy a escoger los 300. Ojalá que este cofre azul sea el bueno. Veamos. Y no. Un cofre, pero malísimo. Malísimo de los malísimos. Ay, a ver. ¿Llegaré al verde? No llego al verde. No llegué al verde, Dios mío. Pero bueno, eso es lo que conseguí. Ese es mi avance en el evento. 33 gemas, nivel 4. Es lo que me pide si quiero pasar al nivel 5. Normalmente estos dos niveles son los más difíciles. O estos tres. Se te complica, pero a lo desgraciado, ¿eh? Se te complica a niveles insospechables. Y puede ser ese que haga que no logre avanzar. A nuestra gente del clan, ojalá participen, porque no está participando nadie. Somos 9. Y no sé por qué el juego solamente ha seleccionado a 1, 2, 3 y 4. Nadie más. El único que está haciendo más puntos soy yo. Y eso que he jugado poco. Ya la solicitud de unirme a otro clan que me habían enviado ya desapareció. Pero si veo que nadie juega, pues me voy a unir a otro clan y voy a eliminar este clan, ¿eh? Porque también creo que ir creando clan cada vez que me cambio de plataforma es como que algo ya tedioso, ¿no? Mejor dejo mi clan que siempre ha estado en Android, y cuando haga cambio de plataforma me paso a cualquier clan. Porque creo que los únicos cambios que voy a hacer es de Android a Windows nada más. iOS dudo mucho que vuelva a regresar. Sigo teniendo dispositivo iOS, pero pues no sé. Bueno, muchachos, espero les haya gustado este videito, que haya sido de su agrado. Coméntenme si quieren que siga haciendo videos así largos, porque hace ya un buen tiempito que dije que iba a hacer videos largos y no pude porque ya avanzaba todas mis cosas y pues no se podía extender el video. Pero bueno, muchachos, sin nada más que decir, eso sería todo por el momento. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Chau.